Bueno, y tenemos más porque llega el espacio del análisis. Usted, por supuesto, seguramente ya está participando. Lo importante es que ya todo está listo, así es que iniciamos. Adelante, Benkei. Muchísimas gracias, María Luisa. Esta noche hablamos sobre los escenarios que se presentan para las elecciones 2019 y qué pasará con el partido oficial. Todo esto con la etiqueta SF Pulso Político. Pero antes, los dejo con la nota del día. Una sala de lo contencioso administrativo admitió para su trámite un amparo interpuesto por FCN Nación en contra de una resolución del Registro de Ciudadanos en el proceso de cancelación que se lleva en contra del partido de gobierno. De los temas legales no voy a hablar porque se están trabajando, no quiero entorpecer ninguna de las acciones que estamos haciendo, solo le quiero decir y aclararles que no fue en esa sala que lo pusimos, fue otra que lo remitió a esa. Si la sala no ampara a FCN Nación, el partido oficial tendrá hasta el 21 de agosto para presentar sus pruebas de descargo. El TSE inició el proceso de cancelación por petición del Ministerio Público por un caso de financiamiento electoral ilícito. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Pulso Político. Estamos hablando de los escenarios, ya con unas elecciones en cinco meses, que es la convocatoria. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo están los partidos políticos? ¿Qué sucede con las figuras que pueden aspirar a ser presidenciables? De eso hablaremos en este primer bloque. Además, ¿qué pasa con el partido oficial FCN? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Pulso Político. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hering y Filip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. A ver, comencemos con el primer tema. ¿Qué está pasando con FCN Nación? ¿Y será que estaremos otra vez en una próxima elección donde el oficialismo no estará presente? Philip. Bueno, a ver, hay algunas premisas sobre las cuales hay que basar el análisis. Premisa número uno, hay un proceso de cancelación en contra del partido FCN por todas las anomalías en materia de financiamiento electoral. Ya vimos el viernes pasado, pues, el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, precisamente por financiamiento anónimo o financiamiento no registrado en la campaña 2015. Un procedimiento de clausura que también ha estado bastante lento. Es que toma tiempo. Lo que pasa es que se nos olvida que en el caso del Partido Patriota y del Partido Líder, ambos procesos tardaron alrededor de un año, con un gran diferencial, que en ambos casos... los procesos de cancelación se dieron cuando ya las máximas figuras, en el caso del Patriota, o estaban en prisión, y en el caso del Líder, pues don Manuel Valdizón andaba perdido por el mundo. Claro. Entonces, digamos, tampoco no había un esfuerzo por defender la posición, por generar una defensa de la posición del partido. Aquí, en el caso de FCN, pues ya vimos. Un año se tarda si no pones mucha resistencia. Uh-huh. FCN obviamente está presentando amparo, recursos y está dando la batalla. Entonces, digamos que esta es una gran fuente de incertidumbre. ¿Cuándo los plazos del proceso de cancelación? Y de esto creo yo que se va a responder a la interrogante que planteaba de si vamos a tener un partido oficial en el proceso electoral. En el escenario hipotético que haya cancelación del partido oficial antes de arrancado el proceso electoral, creo que eso marca pues una dinámica extraña, atípica, porque generalmente el partido de gobierno, indistintamente de la gestión del gobierno, o sea, indistintamente si el gobierno fue malo, regular o malo, tiene una ventaja, y la ventaja natural es poder capitalizar sobre los programas de gobierno. O sea, por ejemplo, hay todo un programa, toda una estructura de apoyo a la agricultura familiar que se hace desde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo, con el tema de los programas contra la desnutrición. Entonces hay un beneficio palpable que reciben muchas personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, indistintamente de la gestión de gobierno, es relativamente sencillo capitalizar ese tipo de programas en apoyo político, por muy marginal que sea. Si yo quito entonces al partido de gobierno como actor, me ocurre una dinámica como la de 2011. Claro, cuando se malogró aquella candidatura. Cuando Sandra Torres no participa como candidata presidencial oficialista. Y es que en ausencia de un candidato o en este caso de un partido oficial participando en la elección, ese voto se dispersa en el escenario. Entonces, eso y sobre todo creo que esa es una dinámica que hace complicado empezar a proyectar los balances de fuerza. Entonces, ahí creo yo que hay una variable
que puede tener o que puede alterar, digamos, el posicionamiento de las piezas. La dinámica de los partidos políticos ya en esta fase en donde hay un proceso abierto de cancelación de FCN, ¿en qué puede desembocar un partido oficial que va a dar esos ese capital político, por poco que tenga, a otros actores? ¿Alianzas van a tratar de buscar algún tipo de repliegue para mantener ciertas diputaciones? Es muy difícil de saber. Lo que pasa es que yo le aplicaría poca probabilidad al hecho de que vayan a cancelar el FCN antes de las elecciones. Y como bien se sabe, no se cancelan partidos durante el periodo electoral. Entonces, todos estos recursos y estos movimientos, en algunos casos bastante extraños legalmente, que han hecho que se atrase el proceso, me parece que son bastante garantía de que, una sólida garantía de que van a llegar a enero, febrero, sin estar cancelado. Lo mismo va a pasar con Encuentro por Guatemala. Lo mismo va a pasar potencialmente con otros partidos a los que se les está o se les pueda plantear algo parecido. Yo creo que tenemos que contemplar la posibilidad, el escenario en el que la Fiscalía de Asuntos Electorales sí haga tierra arrasada con no solo un partido, sino con muchos partidos que han tenido un desempeño tradicionalmente en el sistema político y que plantee cosas parecidas a las que ya ha planteado con, obviamente, Líder y PP, pero también con UNE, también con FCN y ahora también con Encuentro por Guatemala. Entonces creo que en esa lista puede haber o hay que contemplar una posibilidad de que haya más partidos. Eso más que un problema antes de que lleguen las elecciones, que yo insisto, creo que no va a dar tiempo porque los procesos son bastante largos y hay formas de entramparlos. Creo que abre una complicación para especialmente los líderes políticos que se suben a esa marca partidaria y es... ¿Cómo cargar con esa cruz de estar en un partido con proceso de cancelación y en que campaña puede electoral? Pasar que a partir de 2020 sea cancelado. Como bien sabemos de estos de esos tres años de esta legislatura, los diputados de partidos que son cancelados y que son tránsfugas, o que no son tránsfugas, pero son de partidos cancelados, acaban siendo una especie de diputados de segunda. No pueden presidir comisiones, no pueden ser jefes de bancada, y eso les da, digamos, les debilita en su posicionamiento. Si yo soy el típico líder político, que tampoco es como que creo en el partido donde me subo, sino que utilizo esa relación pragmática entre la marca partidaria y yo que tengo capacidad de movilizar voto, si yo soy uno de esos líderes y miro un partido y digo, mira, pero a ti es posible que te cancelen eventualmente, yo no quiero llegar, como les pasó a todos estos la vez pasada, a 2020 y que a lo mejor me cancelen. Creo que eso va a modificar todo el proceso de negociación entre marcas partidarias y liderazgos políticos. No va a ser atractivo políticos. Subirse a un vehículo electoral y que tenga esa sombra. Y eso hace aún más confuso todo el proceso de negociación, que ya de por sí, por el tema del transfugismo, va a estar suficientemente confuso. Entonces, no me gustaría a mí estar en los pies de un político ahora, porque va a tener que enfrentarse a toda clase de dilemas, donde va a tener que ponderar tantas variables que no sé si la mayor parte de ellos van a ser capaces de hacerlo bien. Daniela se pone en el debate el escenario en donde los plazos legales, las acciones van a retardar todo y vamos a llegar a la convocatoria de elecciones con estos partidos cargando una cruz pero no crucificados. Correcto. ¿Qué va a pasar con esas marcas partidarias que van a presentar candidatos presidenciables con una agrupación política pero que está cuestionada? Camino a ser crucificados. Camino al Gólgota, pero aún no están sacrificados. No, pero ya casi poniendo, digamos, subiendo la cruz y a punto de. Igual, ¿cómo van a competir? ¿Cómo van a estar en la dinámica electoral? Es que hay una variable que hay que tomar en cuenta. Cuando vemos datos de encuestas recientes, los partidos políticos hoy son las instituciones peor evaluadas dentro del espectro institucional del país. O sea, hay más o menos 8 de cada 100 guatemaltecos, estamos hablando menos de un 10% de guatemaltecos, confía en los partidos políticos.
En el escenario hipotético de lo que planteaba Daniel respecto de que continúe, digamos, que todo este proceso de depuración y que vengan más casos por financiamiento ilícito en contra de partidos políticos, lo más probable es que esa credibilidad muy baja que tienen los partidos hoy va en franco descenso. Entonces vamos a entrar en una dinámica bastante atípica, que vamos a entrar en un proceso electoral en donde la ciudadanía, a ver, si de entrada históricamente en el país la credibilidad de los partidos ha sido baja, la perspectiva es que frente al 2019 vamos a entrar a un proceso electoral en el cual la ciudadanía no va a creer en los vehículos electorales. Y eso de entrada plantea, digamos, un cuestionamiento a la legitimidad del proceso. Digamos que esa es una primera dinámica, una primera reflexión muy macro, muy filosófica. Pero en términos más concretos, probablemente el efecto que eso vaya a tener es que se potencia, digamos, el caudal político de las nuevas imágenes, de las nuevas marcas partidarias. Porque quien logre hacer esa separación, decir, miren, eso era lo viejo versus yo que soy lo nuevo, va a poder tener, digamos, un caudal electoral. Primero. Segundo, yo apuesto a que las elecciones 2019 vamos a ver un número importante de candidatos a alcaldes participando por comités cívicos electorales. Porque precisamente los alcaldes entienden esa dinámica, saben que los partidos están desgastados y el alcalde que tiene la potestad o que tiene la posibilidad de participar no a través de un partido, sino de un comité cívico, a mí no me extrañaría que veamos a muchos alcaldes participando por esa vía, porque saben que no solo los partidos están mal vistos, sino que se corre el riesgo de que los mismos partidos que estén en el tablero, que vengan de elecciones anteriores, pueden tener procesos penales encima. Y número tres, creo que esta va a ser una elección. A ver, si históricamente en Guatemala hemos sido un país muy personalista electoralmente hablando, esta va a ser una elección en donde ahora más que nunca el activo principal de las candidaturas políticas va a ser las cualidades personales. O sea, esta va a ser una elección en donde basada en la personalidad, la marca partidaria no va, o sea, si históricamente ha valido poco en Guatemala, 2019 la marca partidaria va a valer nada. Entonces, esta va a ser una elección exclusivamente entre personas. Y obviamente eso trae sus pros y sus contras. Claro. Obviamente Muchas veces se deja de lado el equipo. El contra natural. El programa, eso el trabajo. Bueno, pero equipo, programa, posicionamiento sí pueden tener relevancia y validez. Lo que sí va a quedar mal según la... de personas que puedan llevar o sobresalir en el debate. Vas a tener que ponerle cara a todas esas cosas. Lo que está diciendo Philip es que la marca ya no va a ser representación de prácticamente nada. Vamos a la primera pausa y seguimos conversando de este tema, la etiqueta SF Pulso Político. ¿Qué pasará con los partidos tradicionales y las nuevas marcas partidarias en la selección 2019? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Pulso Político. Estamos hablando de los escenarios ya rumbo a las elecciones 2019. En el bloque anterior se hablaba de la posibilidad que la desgastada política tradicional dé espacio, lugar a nuevas marcas partidarias. Pero también pregunto, ¿qué pasará con aquellos partidos pequeños que no han sido tocados de momento por el Ministerio Público y la CICIC? ¿Tendrán capacidad de poder capitalizar el voto urbano, el voto rural? ¿Qué pasará con estos partidos que pueden dar pelea? Daniel. Quedan pocos, a ver. Hagamos memoria. ¿Quedará Creo, Viva? La pregunta es si van a quedar PAN, alguno. Impolutos. La pregunta es si va a quedar alguno. Vamos a ver. Bueno, Encuentro por Guatemala se veía como una plataforma hasta el viernes. No, Encuentro por Guatemala yo creo que hay que plantearlo así. En este escenario es prácticamente descartado como una opción política con fuerza. Yo creo que concretamente Encuentro por Guatemala ante sus electores va a pasarlo muy mal con esa cruz que decías utilizando tu analogía, porque el tipo de votante Encuentro por Guatemala sí le pesa esa clase de legitimidad. Que haya el comisionado pedido la cancelación de Encuentro por Guatemala hace que su discurso sea difícilmente sostenible. No imposible, pero bastante difícil. Y al lado
va a tener, y yo creo que por ahí va tu pregunta, al lado va a tener alguna marca partidaria nueva, yo diría Semilla, por ejemplo, que va a competir nichos muy parecidos a los suyos. Entonces, que creo que Semilla puede tener una gran oportunidad de empezar a invadir, vamos a decirlo así, ¿crees que le da tiempo la demanda posicionarse electoral a nivel nacional, que Semilla sea conocido por el votante urbano en las cabeceras? El votante urbano seguro que sí. Claro. Es más, habría que preguntar si no es conocido hasta cierto punto ya, porque se viene hablando de Semilla. Algunos de los enemigos de Semilla engrandecieron a Semilla hasta convertirlo casi en una especie de fantasma que recorre no Europa, sino en este caso Guatemala. Guatemala. Y esa clase de mitificación pesa bastante. Yo creo que en el público urbano, insisto, que no es un público, un tipo de público muy enorme, sino el público que ha conquistado siempre Encuentro por Guatemala, y que Encuentro por Guatemala tuvo 220.000 votos, sí, creo, en el listado nacional la vez pasada, creo que es un nicho que puede conquistar o que va a estar al lado Semilla, y más si Semilla puede competir con una potente candidata presidencial, escenario que ha quedado completamente descartado para Encuentro por Guatemala. O sea, si teníamos dudas del Encuentro de Salvador y todo eso, con Tel Maldana creo que Encuentro por Guatemala ha quedado descartado, discursivamente es imposible para Tel Maldana, desde mi perspectiva, presentarse con un partido que ha pedido el comisionado que se cancele. O sea, yo creo que están fuera de la jugada. Y fue instantáneo, sorprendente y cao, pero están fuera de la jugada ahora mismo. Creo que eso les va a pesar bastante en las elecciones. Y creo, insisto, que otras marcas partidarias que van a estar con el fantasma de la posible cancelación en otro ámbito, no en el ámbito de nichos de votantes exigentes, sino en el ámbito de los caciques que se suman o no a esa marca partidaria, también lo van a pasar mal porque va a haber un proceso de negociación que además va a estar viciado por el tema de los tránsfugas, que es otro escenario que también hay que contemplar cuando hablamos de pulso electoral. Hoy pende un hacha sobre los tránsfugas. Incluso, y lo hemos dicho en este programa alguna vez, incluso aunque lleguen a los 105 votos para hacer el cambio en el artículo, estaría en manos de la CC. Y no sé hasta qué punto la CC va a estar dispuesta a sancionar y ponerle un sello al transfugismo. Entonces, ese escenario en el que van a tener que negociar con la sombra de una posible cancelación a partir de 2020 y la sombra de que la CC a última hora les diga no gracias, va a hacer que las negociaciones sean mucho más complejas de lo que han sido hasta ahora. Si encima a esto le añadimos que ya se reactivó otra vez la lucha contra la corrupción y que puede ser no ser tan extraño que haya nuevos casos, podemos tener un caos entre la vieja política de primera categoría. Que nadie se sienta libre en este momento de llegar a esta convocatoria de las elecciones sin un viernes de consuelo o algo parecido. Ah, sí. Nuevos partidos, nuevas marcas partidarias tienen la oportunidad ahora de crecer. ¿Qué pasa con los partidos pequeños que no han sido tocados por el Ministerio Público? ¿Puedan ser algún tipo de plataforma electoral que tenga alguna medida de éxito? Es que, a ver, por eso le digo, para mí yo creo que el diferenciador de cara a 2019 ya no es partido grande versus partido pequeño, o partido con estructura y organización versus un partido FCN más de armadura. Nos enseñó que un partido pequeño puede llegar a ser una, o sea, una expresión nacional. Yo creo que, a ver, en el contexto de toda esta transformación que se está dando, ya el activo de tener estructura, organización, capacidad de movilizar bases y demás, pues, a ver, tiene un valor, pero ya el 2015 demostró que no es el diferenciador. Creo que otro elemento también más importante todavía de cara a 2019 va a ser precisamente ese carácter prístino y virginal de la marca. O sea, indistintamente de si es un partido nuevo o es un partido que viene de elecciones anteriores, pero que no se ve salpicado. O sea, yo creo que es más un asunto de quién ha sido salpicado versus quién no. Entonces, ese creo que va a ser un elemento diferenciador. Y la última variable, como les digo, yo creo que en este contexto de tanto cuestionamiento o deslegitimación al sistema de partidos, transversalmente hablando,
¿Van a valer un poquito más o van a tener, digamos que más plusvalía política aquellos que tengan una marca limpia? Pero sobre todo va a ser el candidato en lo individual. O sea, va a ser la persona, el activo del candidato se va a potenciar significativamente en el 2019. Que ojo, no es muy diferente a lo que pasó en el 2015 con Jimmy Morales. El fenómeno Jimmy Morales hay que entenderlo como un momento en donde los guatemaltecos básicamente se asquearon de las viejas estructuras políticas, de los partidos políticos más relevantes del momento, de las figuras políticas más relevantes del momento, y terminaron volcándose hacia lo que representaba un candidato que venía, en teoría, de fuera del sistema, que era un comediante, que no era político. Entonces su activo era ser una persona que venía de afuera. Entonces el 2019, otra vez, el activo va a ser personal. O sea, va a pesar la persona. ¿Cuál va a ser el elemento que se va a medir en 2019? Eso yo no estoy seguro. Ahí sí. Bueno, yo no creo que va a ser Si 2015 fue, es bueno aquel que no es político, aquel que no es del sistema. Yo creo que es bueno el que es capaz de cambiar el sistema, de reformarlo, de dar soluciones. Y esas soluciones... O de restaurarlo también. Si hay discursos diferentes. Ah, pero mire, podemos estar a favor o en contra de la lucha contra la corrupción, pensar que Telma Aldana en el MP hizo campaña política, lo que ustedes quieran. Pero ni siquiera los que tienen ese discurso paracuandista, politización, etcétera, etcétera, están contentos con este sistema. O sea, quien juegue a decir, pero si estamos bien... Si la todo va fantástico. No es diciendo juguete por ahí. Había ahí unas memes de si te han convencido que la corrupción es el problema, eres un socialista, ¿no? Que es algo que dices cuando te han hecho una lobotomía así profunda. Esa clase de discurso no tiene ningún vuelo. O sea, yo sí creo que todas las encuestas que tenemos sobre la población guatemalteca te están diciendo, seas derecha, izquierda, pienses que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente o crees que hay que defender los valores tradicionales de la patria, no estás contento con cómo van las cosas. Yo creo que clave va a ser el tema económico, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a llegar a 2019 con una recesión, digamos, no vamos a reducir nuestro crecimiento, o no va a estar en negativo, pero para una población que crece como la nuestra vamos a tener un crecimiento bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y eso se parece mucho a una crisis económica, mucho. Entonces, el posicionamiento en quién puede cambiar el sistema para darnos soluciones económicas va a ser muy importante. Va a ser importante cambiar el sistema, va a ser importante seguir la lucha contra la corrupción, pero yo creo que se pueden posicionar determinados temas como más importantes aún que la lucha contra la corrupción o los casos de CICIG, y esos yo diría que tienen que ser necesariamente económicos. Los candidatos viables, digámoslo así, tendrán que manejar, tal vez, estamos debatiéndolo acá, algunos temas como lo económico, la lucha contra la corrupción. Dejalo en lo primero. Hay una, pero hay también una en realidad. El cómo. Van a tener que plantear el cómo es que miren, van a reformar, cómo lo van a mejorar. Hay una realidad que también se empieza a ver en encuestas, y es, para nadie es un secreto que en el último año la economía se ha ralentizado, y en este espacio lo hemos platicado, las múltiples causales, porque si le vienen a decir que es una causal, es un fenómeno más complejo. Las múltiples causales que explican por qué la economía guatemalteca, que podría estar creciendo entre 3.5 y 4%, probablemente va a cerrar el año en abajo del 3%. Obviamente ya esa ralentización, porque no hay una gran crisis, simplemente hay una ralentización. Que para nuestras condiciones es crisis. Es relevante. Es crisis. La gente cada vez lo siente mal. A ese punto quiero llegar, que esa ralentización que se ve, digamos, reflejada en los indicadores macroeconómicos ya se está percibiendo en el bolsillo de las personas. Entonces, naturalmente, esto tiene un efecto de cara al año electoral, y es que las personas, cuando su problema es económico, esa es la pirámide de Maslow aplicada a política, así de fácil y sencillo. Cuando yo empiezo a sentir, por ejemplo, que ya no me alcanza, que el costo de vida está muy alto,
que no consigo trabajo o que alguien de mi familia lleva 1, 2, 3 años sin conseguir trabajo y que digamos las condiciones económicas cada vez se me agravan más, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, deja de importar. Pasa a segundo plano. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a entrar a unas elecciones, esta es la primera vez que eso ocurre, por lo menos en unos 25 años en Guatemala. Vamos a entrar a un proceso electoral justamente en medio de una ralentización económica relevante. Entonces, esto lo que va a provocar es que el votante se va a sentir atraído por el discurso, la persona, la propuesta que le permita creer que le va a ayudar a resolver su situación económica. A ver, aquí quisiéramos pensar que vamos a ir a votar por el que tenga la mejor propuesta. Miren, seamos muy pragmáticos en esto. Aquí en Estados Unidos, en Alemania, las elecciones son procesos irracionales, son eminentemente emotivos. Entonces, ¿qué pasa? El votante naturalmente se siente atraído por discursos que pegan. Y si no me creen, Trump. Ahí está Donald Trump, pero en el caso guatemalteco, Jimmy Morales ganó con la frase ni corrupto ni ladrón, que no dice absolutamente nada. Pero en el contexto 2015, la frase pegó. La persona venía de afuera del sistema, la gente le creyó, y ahí está, presidente. Entonces yo creo que va a ocurrir una dinámica similar, pero ahora sobre la temática económica. Esa creo yo que es la clave central de lo que vamos a esperar. Aunque ya estamos viendo que se está uniendo, yo creo que podemos hablar de eso al volver, ¿sí? Se está uniendo esa parte de corrupción y de cambio de sistema con la parte económica. Bueno, vamos a seguir con esta conversación y esos temas. Vamos ahora al corte. Las elecciones, ¿qué nos espera para 2019? ¿Qué propuestas y cómo lo van a plantear los candidatos? Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta SF Pulso Político. Estamos hablando de los escenarios para 2019. Nos quedamos en el bloque anterior debatiendo ahí qué temas, viendo cuáles van a ser los puntos tal vez que se pueden desarrollar en las elecciones del próximo año. Uno de ellos mencionan acá en esta mesa la economía, pero también reformar el sistema y la batalla contra la corrupción. Daniel piensa que eso se está unificando. Bueno, está claramente unificado en el discurso de los que atacan a CICIG diciendo que la corrupción está relacionada con la desaceleración. La lucha contra la corrupción está vinculada con eso. Y eso se le puede dar la vuelta. Cuando a la gente le dices, mira, es que luchar contra la corrupción es... implica que hay un proceso de desaceleración económica. El guatemalteco medio, que sabemos por las encuestas también que tiene un fuerte apoyo a la lucha contra la corrupción, se enfada y eso es un arma de doble filo que puede volver cual boomerang. Se puede también, de parte de ciertas figuras o marcas partidarias que propongan una reforma, decir, fíjense cómo estamos y estamos así por los corruptos. Eso es un mensaje que pega muy fuerte. Estamos así porque se han robado las carreteras, estamos así porque se han robado las ayudas, estamos así porque se han robado la educación, estamos así porque de alguna manera han corroído, se han comido el sistema. Entonces, esa clase de vínculo con las dos cosas puede ser muy poderoso en la discusión puramente económica. O sea, no hay que separar y decir una cosa es la parte económica y el guatemalteco va a aceptar cualquiera que venga con un discurso de vamos a hacer crecer el empleo, vamos a dar bono 15 o cosas de esas, que la vaya a uno, que le vaya a creer automáticamente, y dos, que no vaya a estar relacionado con otro gran tema que ha estado tan en boga. Y no ayuda a nada. Yo diría a su causa que alguien como Felipe Alejos, al que el papá Ángel González le da un montón de espacio en sus canales, uh-huh, esté cada vez que puede diciendo que todo esto es una gran conspiración de Tel Maldana para llegar a la presidencia, uh-huh, y que es culpa suya porque tiene un proyecto de izquierdas, bla, bla, bla. Yo siento que eso puede hacer que se eleve, más que que tirarlo para abajo, que se eleve la figura de Tel Maldana como una alternativa a ese sistema que no nos ha llevado donde queremos estar. No sé si me explico. O sea, en ese debate de dónde estamos y dónde queremos estar,
sí hay una gran debilidad del que ya ha estado dentro toda la vida. Ahora, de que está aquí y dices, bueno, pues si tú has tenido los mandos de esta nave durante un tiempo, ¿cómo me vas a vender tú creíblemente que tú vas a ser el que me lo va a solucionar? ¿Cómo va a comunicarse esa idea o quién la va a comunicar mejor es parte de la clave? Dos discursos mencionas ahí. Uno en donde la lucha contra la corrupción es la causante de los males económicos y otro en donde se señala que la economía ha sido una de las víctimas también de esa corrupción imperante. Sí. Quien comunique mejor esos discursos le va a llegar a más gente sabiendo que el voto finalmente se motiva. Pero es que no solo es decir, comunicar mejor, sí. Y comunicar mejor tiene toda clase de aspectos formales, de la manera en la que de alguna manera encajas las palabras, las frases, la habilidad misma del orador, oradora. Hay muchas variables ahí. Yo creo que mucho más potente que eso es qué le hace más sentido al promedio del guatemalteco, al ciudadano promedio. O sea, le hace más sentido que estamos así porque empezó una lucha contra la corrupción en 2015 hasta nuestros días, o le hace más sentido que es la corrupción la que se ha robado nuestras oportunidades. ¿Cuál es el mensaje más poderoso para ese receptor? Y ahí va a importar bastante poco si tienes un mejor o peor orador a la hora de comunicar un mensaje u otro. Yo creo que en eso, en términos generales, al guatemalteco medio le hace más sentido decir me han robado las oportunidades porque se han robado la educación, la salud, las carreteras y las oportunidades en general, más que decir, ¿sabes qué? Meter a Otto Pérez Molina, a Valdizón, a Sinibaldi y demás, ¿no? Ha hecho que la economía que iba como un tiro se vaya hacia atrás. Creo que va a ser una idea bastante difícil de vender. Tiene un punto ahí, Daniel. Y quienes van a llevar ese mensaje, las personas incluso que ustedes mencionan, que van a ser protagonistas de las elecciones del próximo año, tendrán que darle explicaciones muchas veces a sus electores, ya sean racionales o emotivas, de por qué se están presentando en una elección. Yo voy una antes todavía, que creo que no lo hemos considerado. A ver. Porque Daniel habla de la comunicación, quién comunica, un poco lo que hablamos de quién el discurso de quién hace clic en las condiciones del momento. ¿Quién le llega al votante? Pero hay una variable anterior a todo esto, y es, yo puedo tener un muy buen discurso, pero si la gente no me conoce, y si yo no tengo, digamos, canales de difusión de mi discurso, no va a llegar a ningún lado. Por ejemplo, en la elección pasada había por lo menos 3-4 discursos relevantes en el escenario. Lo que pasa es que se nos olvida. Se recordarán Jimmy Morales, o relevantes en relación al tema de combate a la corrupción, no corrupto, etcétera, etcétera. O sea, se recordarán Jimmy Morales con ni corrupto ni ladrón. Se recordarán que ahí estaba Lizardo Sosa y Mario García Lara, que tenían aquella propuesta de un gobierno de transición. De dos años, hacer reformas, y después de las reformas hechas a los 2 años, pues ellos se retiraban, se hacían nuevas elecciones y ya llegaba, digamos, un nuevo gobierno con nuevas reglas del juego. Digamos que esta era la propuesta más profunda que había respecto de transformar el sistema. Más estatista. Más estadista. Y estatista. Pero se recordarán también que por ahí aparecía Juan Gutiérrez con aquello de ¿cómo se llama? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Sí. Y luego... No, lo bueno era el machete, porque era un machetazo de carne impresionante. Casi. ¡Pah! Casi era como el luego había un, el había otro mensaje muy interesante y muy, yo creo que muy bueno, pero que no resultó creíble por la portavoz. Que era el bisturí. El de Sury Ríos, que era extirpar. Vamos a extirpar el cáncer de la corrupción. Y es un mensaje que empezó antes que el de que la plaza y que Abril y que la línea y todo lo demás. O sea, seguramente de todos los mensajes que había encima de la mesa, era el mensaje que más encajaba con lo que pasó después. Pero aquí usted, o sea, está ni corrupto ni ladrón. El gobierno transición. El gobierno transicional de Lizardo Sosa, el qué ridículo, qué ridículo. Y el machete de Gutiérrez y el bisturí. Digamos que los cuatro van sobre la misma temática, que era transformar el sistema, combatir la corrupción y demás. ¿Cuál pega? El ni corrupto ni el ladrón. Ahí tienen, digamos, que prueba número uno, que no necesariamente es la propuesta más estadista, más profunda, más racional, la que pega. Pero segundo, ¿qué tenía de ventaja
Jimmy Morales respecto de los otros tres candidatos que mencionamos. 17 años de estar en la su televisión. Su nivel de conocimiento. De entrar a los hogares guatemaltecos. Había, él ya tenía un posicionamiento. Él era neto. De marco. Sí, lo que pasa era es que... Neto. A ver, ¿cuál fue el error de las encuestas en el 2015? Que se preguntaba en enero, ¿conoce usted a Jimmy Morales? 3% de la gente decía que no. Que sí. ¿Conoce usted a Nito y Neto? 70% de la gente decía que sí. Entonces, él ya tenía un posicionamiento. O sea, él ya era una cara conocida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un candidato que tiene conocimiento, que genera simpatía, porque en ese contexto la relación positivo o negativo del candidato era si se le percibía como corrupto o no corrupto, ya tenía dos variables, conocido y se le percibía como alguien positivo. Y mete un discurso, ni corrupto ni ladrón, la pega. Frente, por ejemplo, un Lizardo Sosa. ¿Cuál era el problema de Lizardo Sosa? Que tenía 5% de conocimiento. Sí. Entonces, cuando él sale con su propuesta muy estadista de transformación, 95% de la gente decía, ¿y él quién es, mucha? Aunque fuera una persona que tenía bastantes atributos para... Pero al lado del conocimiento tiene que haber credibilidad. Porque si alguien tiene conocimiento en este país es Sandra Torres. Pero ahí tenés un antivoto también. Pero 40 y pico por ciento de antivoto. O sea, y vean, entonces, ¿cuál es la dinámica que hay acá? Un candidato que no es conocido, ¿qué necesita para darse a conocer, valga la redundancia? Inversión en publicidad. O sea, este es a inyectarle esteroides al candidato y darlo a conocer, inflarlo. Un candidato como Sandra Torres, que es prácticamente conocida en todo el país, pero que tiene altos niveles de rechazo, la tiene mucho más difícil, porque tiene que inventar nuevamente su imagen, tiene que cambiar la percepción que existe sobre ella. Entonces, es más fácil darse a que alguien de la nada se invierte en publicidad y se dé a conocer, a tener a alguien que ya le cae mal al electorado y cambie su imagen. O sea, esa es una regla, digamos, en el mundo de la estrategia electoral. Pero hay una complicación de cara a 2019, las nuevas reglas del juego en materia de campaña y todo lo que está pasando con financiamiento. Porque el 2019 seguramente vamos a ver una elección muy austera. ¿Por qué? Porque con todo lo que está ocurriendo con las investigaciones de financiamiento electoral, nadie va a querer haber financiar. Poca disponibilidad de recursos, primero. Segundo, hay una nueva normativa respecto del acceso a medios de comunicación. O sea, el acceso a pauta ya no va a ser contratado de forma privada, sino que va a ser el Tribunal Supremo el que asigne equitativamente pauta para todos los partidos. Eso cambia la dinámica. Quiere decir que un partido que tenga una chequera muy grandota no va a poder saturar de pauta como lo hizo Líder, como lo hizo Patriota en las últimas dos elecciones. Entonces, la posibilidad que tiene un candidato poco conocido de inyectarse esteroides y darse a conocer en 8 meses, 9 meses... es mucho más reducida de cara a 2019 de lo que fueron en las elecciones pasadas. Entonces, toda esta macroexplicación, ¿a qué quiero llegar? Tener conocimiento es un activo. Porque en esta elección va a haber poca posibilidad que un candidato crezca en conocimiento. Entonces, que me aparezca alguien que ya es conocido por el guatemalteco y que tiene credibilidad, eso le genera una ventaja competitiva enorme respecto de alguien que no es conocido. Tener conocimiento y que no tenga un alto índice de rechazo. Exacto, es por eso les digo, es lo que se conoce como la relación conocimiento-simpatía. Uh-huh. Una persona conocida y que genere simpatía entre el elector, esa es la ventaja competitiva de esta elección. Digamos, yo manejaría niveles, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes, es muy difícil levantar una figura con un conocimiento del 10%, por ejemplo. Digamos, no hay red clientelar que te ayude a subir eso. Las redes clientelares van a seguir pesando, pero sobre todo para candidato a presidente yo creo que no dan. O sea, necesitas red clientelar más un fuerte posicionamiento. Para competir con gente que a lo mejor tiene un gran posicionamiento. Pero construir sobre alguien que tenga más de 50% de conocimiento creo que sí va a ser factible. Siempre y cuando se genere una buena atención sobre esa persona, esas personas que configuran ese proyecto político. Que es un poquito el efecto, aunque Trump era bien conocido, el efecto Trump es que todo el mundo habla de él. Se convierte en el centro de las discurso. Primarias republicanas. De la noticia. Todo el mundo se discurre, habla, piensa sobre qué dice Trump. Él marca la agenda.
él establece los temas. Dice, es que los mexicanos son unos violadores y todo el mundo se pone a hablar de si lo son o no lo son, pero él es la piedra angular. Y ahí es donde yo decía, por ejemplo, que Felipe Alejos, el diputado, no, Felipao es su alter ego que hace llamadas telefónicas, pero que Felipe Alejos no sé si se está haciendo un gran favor poniendo a Telma Aldana como el centro de la campaña. Como Telma Aldana sí, Telma Aldana no. Que es algo que Telma Aldana, si acaba montada en algún proyecto político, que hoy por hoy está muy en duda que vaya a poder hacerlo, pero si acaba montada, el hecho de que le ataquen tanto los demás políticos y que digan que esto todo fue político, todo fue, va a generar un enorme rechazo, pero también es su arma, porque se convierte en el centro de la discusión. Y como ella se convierte en el centro de la discusión, se puede convertir entre sí a la lucha contra la corrupción, no a la lucha contra la corrupción. Y todos los demás temas asociados a eso, incluidos el económico, incluido el del cambio y reformas al sistema político, al sistema de justicia y temas de conflictividad. Podría dictar agenda, dependiendo de lo que diga. Yo, si lo maneja bien, si que maneja hoy bien. Por hoy no ha tenido un gran manejo comunicacional, hay que decirlo, pero si lo maneja bien sus mensajes, puede convertirse en el gran acento de la en campaña. Vamos a la pausa. La etiqueta SF Pulso Político. Bueno, y otro pulso político que está por verse, el del presidente Jimmy Morales y los diputados del Congreso de la República. Regresamos a Sin Filtro. Gracias por su sintonía. La etiqueta SF, Pulso Político. Antes de concluir con el primer tema, bueno, un último repaso para el escenario 2019. Ya hablamos de mensajes, de lo importante que va a ser las personas en los proyectos políticos y también el posicionamiento. ¿Qué tan conocidos van a ser estas personas que se van a, bueno, lanzar a la carrera presidencial? ¿Cómo cerramos este tema? Daniel. Sí hay un alto grado de atención en alguien relativamente desconocido. Si se convierte en el centro de la campaña, si todo el mundo habla de lo que dice, de su propuesta, creo que sí hay una posibilidad de que tengamos una cara nueva. Esto ha pasado en varias campañas a lo largo de toda Latinoamérica, que tienes un completo outsider que crece muchísimo, sin necesariamente un alto nivel de conocimiento mediático. A mí me parece que todavía, en el caso guatemalteco, que tienes una población rural fuerte, te hace falta bastante más conocimiento, porque no está tan mediatizada la sociedad. Y en el caso de las audiencias televisivas, sabemos lo que pesa todavía los canales de Ángel González y lo poco dispuesto que va a estar Ángel González a darle espacio televisivo a algunas personas. Y todavía no somos una sociedad que se pueda, digamos, que tenga un internet masivo, ¿no? Como sí hay otras sociedades donde cada vez más pesa el posicionamiento en redes sociales y demás. Pero va a ser algo muy extraordinario. Yo creo que hay una especie de fenómeno en la región del que hay que hablar. Tenemos a AMLO reventando completamente arrasando el sistema en electoral por posicionamiento, fundamentalmente. Tenemos a Nasralla, que ganó las elecciones en Honduras, aunque se la robaron, ¿verdad? Tenemos a un caso interesantísimo que me parece que es muy relevante en esta discusión, que es Bukele. Bukele en El Salvador está comunicacionalmente, creo yo, ganando mucho de la partida a partidos que tienen unas bases mucho más fuertes que la suya. Y hoy por hoy están con una intención de voto muy fuerte porque es alguien que se ha sabido vender como algo distinto al sistema. Pero tiene un pie adentro y un pie afuera de la contienda. Sí, lo que pasa es que toda, y esto es algo que los de aquí deberían examinar en el caso de Bukele, solo para contextualizar a la audiencia, que a lo mejor no lo sabe. Bukele es el exalcalde de San Salvador, que tiene ahí pues sus obras que vende muy bien, sinceramente. Yo no sé si son tan extraordinarias como dice, pero cuando ves los videos y su publicidad, sí se ven geniales. Pero que ha llevado un proceso político donde cada intento de presentar con su propio partido o con otros partidos ha sido cancelado por el sistema. O sea, él intenta hacer un partido político y no le dejan inscribirse. Ese partido político se llama Nuevas Ideas. Y luego se junta con un partido político que ya tiene además un representante
y por lo tanto que en principio no se podía cancelar, y le cancelan ese partido. Y ahora se presenta a unas primarias con un partido tradicional, como decir aquí una marca todos, ya conocida, por ejemplo, ¿ya? Y gana esas primarias. Y ahora están hablando de hacer una investigación para cancelarle, o por lo menos para revertir esas elecciones por fraudulentas. ¿Cómo está vendiendo él la idea? Miren el sistema, no quieren que me presente, me tienen miedo, están con pánico, están que no caben dentro de sí. Y eso es un arma que le puede hacer crecer. Y si hacen lo mismo aquí con Tel Maldana, va a tener la misma arma ahí. Miren, están intentando pasar una ley para que los fiscales no puedan presentarse. Miren, están intentando mirarme la ficha por la que me presento para ver si tiene errores. Miren, y eso puede, una vez más, elevar la figura aún más en el caso de Tel Maldana. Que me parece que en ese fenómeno de Nasralla, Bukele, AMLO, que parece ser un fenómeno relativamente regional, o subregional, si quieren decirlo así, Tel Maldana sería hoy por hoy la candidata que más encaja, digamos, en esa transformación del sistema. Y teniendo en cuenta que tanto AMLO, en las raras es distinto, pero AMLO, Bukele y Aldana compartirían la característica de que ya han estado dentro del sistema. Pero si están, son gente que se posiciona como reformistas de ese mismo sistema, no como outsider, sino reformista. Philip, cerrando estos escenarios 2019. Vean, yo creo que es... Yo veo, digamos que tres escenarios en esto. Un primer escenario es un poco lo que mencionaba Daniel. Yo creo que el escenario está planteado para que surja un candidato que represente una alternativa al sistema. ¿Y sobre qué baso esa aseveración? ¿Qué hablábamos? Miren, los niveles de credibilidad de los partidos están bajos. Yo nunca en la vida había visto tan mala evaluación de la mayoría de instituciones políticas en Guatemala. O sea, hoy el guatemalteco no cree en la política. Entonces, cualquiera que represente algo antagónico, contrario o que combate a ese viejo sistema, tiene un activo. Entonces, el escenario está dado para un nuevo outsider, dicho de una forma sencilla. Escenario número dos. Si no surgen los outsiders, a mí no me extrañaría que veamos una elección 2019, lo que se conoce como la carrera de enanos. Ajá. ¿Qué quiere decir la carrera de enanos? Bueno, por las razones que ya hablamos, es posible que vamos a tener partidos debilitados, con poca credibilidad ante la opinión pública, y muchos candidatos que, digamos, por las limitaciones que van a tener en cuanto a acceso a medios, financiamiento, también no van a poder tener un despliegue masivo comunicacional. Entonces va a ser una elección de pequeñitos. Entonces, en esa carrera de enanos, lo que va a pasar es que va a entrar un bloque de candidatos, 4 o 5 candidatos muy equiparados en las encuestas, y ahí realmente va a ser el que logre pegar el mejor discurso, el que logre generarse mejor credibilidad, el que genere mejor relación, conocimiento, simpatía, credibilidad ante el votante. Esto es un poco lo que pasó en Costa Rica en el año 2013, si no me falla la memoria, que es cuando gana Luis Guillermo Solís. Que ahí había 4 candidatos que tenían entre 15 y 18% de intención de voto. Es decir, fue una elección bien fragmentada. ¿Y Solís qué ocurrió? Solís logra levantar la cabeza en las 2 semanas antes de la primera vuelta, se cuela la segunda vuelta y eso le permite ganar las elecciones. Entonces, digamos que el escenario carrera de enanos se presta a que quien agarre, digamos que aventó una buena aceleración en las semanas antes de la primera vuelta, tiene posibilidades de ganar. Y el tercer escenario, creo que es un escenario respecto de que surja algún personaje que tenga un alto nivel de conocimiento, buen nivel de credibilidad, y que precisamente por su activo personal, eso le genere una ventaja respecto al resto de candidatos. Y que lo que ocurra es que sea una elección en donde haya un candidato. ¿Dónde van a apuntar? ¿Dónde van a apuntar? Que es probablemente Tel Maldana. Y que, digamos, una Tel Maldana que tiene buen nivel de conocimiento, buen nivel de aprobación. ¿Le ves alguna figura que pueda opacar a Tel Maldana ahora mismo? Es que más que opacarla, la candidatura de Tel Maldana obviamente va a ser la que va a canalizar todos los ataques, cuestionamientos, críticas y demás. Entonces, naturalmente... Si se llega a presentar. Si se llega a presentar. Por eso le digo, pero escenarios, ya hablamos pero de dos, si supieran jugar bien sus detractores, yo creo que no la convertirían en el centro.
pero intentarían ponerla en la periferia. Pero déjame terminar de esbozar el escenario. En la elección mexicana todos atacaban a AMLO, recuerden. El escenario es, hay una Tel Maldana que es la que tiene más nivel de conocimiento que el resto de candidatos. Pues obviamente tiene una gestión que generó efectos atractivos para la ciudadanía, pero que si en este escenario, si ella decide participar, ella naturalmente va a generar todo el ataque del resto de los partidos candidatos. Entonces aquí una de dos. Se puede dar el efecto Trump, que es mejor que hablen de mí, indistintamente si están hablando bien o mal, y que mientras más hablen de mí, más me posicionan, y entre más me posicionen, más posibilidades tengo de ganar. O la otra alternativa, y esto es, digamos, pura dinámica comunicacional, la otra alternativa es que las críticas, cuestionamientos empiecen a pegar y le empiecen a erosionar su caudal. Pero digamos que el tercer escenario tiene como figura central a Telma. Esos son los tres caminos que yo veo. Que surja un outsider de la nada, que nadie lo tenga en el radar, que ni se nos ocurra, como ocurrió con Jimmy Morales en el 2015. Pero que pueda tener conocimiento por alguna otra razón. Que por alguna razón sea alguien con conocimiento. O sea, no puede ser desconocido. Arjona. Por, ajá, Arjona. Por ejemplo, Carlos Ruiz, Gaby Moreno, no tiene le daba. Pero pensemos a alguien así, que ya tiene un nivel de conocimiento. No estamos promocionando a nadie. No, pero digamos, con el nivel de conocimiento. Correcto. Y o sea, sin el primer escenario es que me surja un outsider. O sea, alguien que yo no tengo la menor idea quién es, surge de la nada, la pega y eso le permite crecer. Escenario número dos, la carrera de enanos. Tengo un montón de partidos chiquitos, candidatos chiquitos en términos de conocimiento. Entonces llego a unas elecciones con los candidatos, digamos que muy balanceados, y realmente esto es quien se monta en la patineta dos semanas antes de la primera vuelta. Y el tercer escenario es una Tel Maldana participando y ella se vuelve el centro del proceso. Y eso puede ser positivo o negativo para ella, dependiendo cómo se generan las dinámicas comunicacionales. Si genera una dinámica comunicacional tipo Trump, se puede fortalecer. O si el desgaste, críticas, cuestionamientos le erosionan caudal electoral, se viene para abajo. Pero esos son los tres caminos que yo veo de la elección 2019. Yo creo que en medio de todo esto, en cualquiera de los escenarios, para poner nombres, porque yo creo que hablamos a veces muy abstracto y tenemos que poner nombres, que es lo que ubica más a la audiencia. Creo que, por ejemplo, un candidato interesante va a ser Edwin Escobar, como un candidato que se pueda oponer a Tel Maldana, generando un discurso económico que va a tener bases partidarias mucho más fuertes que el potencialmente pueda tener una candidatura de Tel Maldana, que va a tener capacidad de movilizar voto a través de redes caciquiles, y que, pero que es una persona que tiene discurso, que se va a poder posicionar en el discurso urbano, ¿crees? Sí, seguramente, claro, él ha sido un gran triunfador en un público urbano de voto. Entonces, no tiene, es una de esas figuras que tiene, creo que un poquito menos de conocimiento del que debería tener. ¿Cuánto está, Felipe, en conocimiento? Está como en 40. En torno a 40, o sea, que de cada... todavía le falta mucho para tener un suficiente conocimiento, digamos, como para tener para posibilidades. Pero creo que puede ser una de esas figuras que genere un discurso más creíble que otros actores que de verdad están tan quemados, como dicen en mi pueblo, más quemados que la moto de un hippie, ¿verdad? Uh-huh. Y que llevan tantísimo tiempo en la política o que tienen tantísimas connotaciones. El ejemplo de Sandra Torres es para mí paradigmático. Sandra Torres perdió 9-1 en la capital contra Jimmy Morales en segunda vuelta y yo no sé si tú te puedes levantar de un negativo como ese. Porque Sandra tiene un nivel de negativos muy alto. Entonces, el nivel de negativos, ¿dónde te mata? En segunda vuelta. Por una sencilla razón, porque en segunda vuelta la racionalidad, digamos que del votante no representado, ¿cuál es el votante no representado? Yo voté por el que quedó quinto lugar, mi candidato no pasa segunda vuelta. Ok, ¿cuál se vuelve mi racional para segunda vuelta? ¿Quién es el menos peor? Y el menos peor se refiere entonces al que no te genera rechazo. No me genere tanto rechazo. Eso, ese es el elemento que más afecta a Sandra Torres, que con tanto nivel de antivoto, uh-huh, en una segunda vuelta, ella genera más rechazo, sí, que la siguiente alternativa. Factor noqueó a Sandra Torres en el 2015. Bueno, hemos llegado al final. Se nos quedó en el tintero el pulso político entre el presidente Morales y lo que pueda ocurrir en el Congreso de la República, pero más adelante vamos a desarrollar ese tema. Me van a proteger, que pulso político es Bueno, a ver, clarísimo. Les apuesto una cena buffet a toda la redacción de Guatevisión a que no le quitan el antejuicio al presidente. Ok.
Esperemos que los diputados cambien o suceda algo en medio. Nadie en estos te meses, va a aceptar la apuesta, es el tema. En estos meses pues, me han hecho traer no sé cuántas pizzas. Que haga que el Congreso le quite el favor a Jimmy Morales. Veremos más adelante. Muchísimas gracias, Philip. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene María Luisa Gómez. Bueno, muchas gracias, Ben Keichin, a ti y a tus invitados por el análisis sin filtro. Nosotros, como siempre, le presentamos una nota curiosa a esta hora de la noche antes de concluir con el noticiero. Y vamos a hablar de una extraña curiosidad que se ha desatado en la conocida Ciudad de la Luz, en París. La alcaldía de la capital francesa optó por una medida poco común y aquí tenemos de qué se trata. Una iniciativa ha llenado las calles de París con polémica, pero también con orina. Las autoridades experimentan con este sistema de urinarios ecológicos en un intento por eliminar los malos olores de la turística ciudad, en la que no es extraño ver a hombres desahogándose en la vía pública. Cubiertos de plantas, los urinarios están llenos con paja para minimizar los olores y la alcaldía la recoge después para crear fertilizantes. Que los hombres orinen afuera es una grosería en Japón. Me parece que es una especie de autorización para orinar. Es un poco abierto, al aire libre. Así que algunos podrían sentirse incómodos, pero de nuevo, si necesitas ir, es mejor que hacerlo en la calle. La policía argumenta que el diseño abierto evita problemas de droga o sexo que podrían ocurrir en espacios cerrados. Hace unos meses, tres urinarios fueron instalados discretamente bajo un plan piloto. Pero su llegada a puntos más turísticos, cerca de la Catedral de Notre Dame o el famoso Moulin Rouge, ha causado molestias. En el Île Saint-Louis seguro que tenemos otros puntos de interés y atracciones que son muy superiores a los urinales de París. Me hace reír. Y la principal crítica hasta ahora es que las autoridades solo pensaron en los hombres. Bueno, y con eso concluimos esta emisión de Noticiero Guatevisión para este 15 de agosto. Gracias por su preferencia, por su sintonía. Recuerden, los esperamos mañana. Por el momento, descanse.